El IMSS reportó que 10,000 negocios cerraron por la pandemia. Sin embargo, desde antes de la caída del PIB provocada por el coronavirus, el país ya presentaba problemas en materia económica derivados principalmente de decisiones del gobierno federal. Los recortes presupuestales desaceleraron la economía y la inversión privada disminuyó dramáticamente debido a la falta de confianza. Nos informan que recientemente el país cayó 3 posiciones en el ranking de competitividad y que respecto al índice de confianza de la inversión extranjera directa, México ya no se encuentra dentro de los primeros 25 países prioritarios. Hoy el gobierno mantiene su apuesta de que con austeridad, los megaproyectos, subsidios para al menos el 70% de la gente más pobre y el nuevo T-MEC se reactivará la economía. La pregunta es, ¿qué pasará si esto no ocurre? Diversas calificadoras han bajado la nota soberana del país, acercándola al rango basura, lo que podría motivar una fuerte salida de capitales si pronto no hay señales de recuperación del crecimiento. La crisis económica podría profundizarse si a esta se le suma una crisis financiera. Por esta razón se requieren nuevas acciones y hay que pensar fuera de la caja. Es necesario recuperar la confianza por parte de la iniciativa privada, profundizar la participación en el sector energético sería una muy buena vía para lograrlo. El gobierno federal también podría celebrar una convención nacional hacendaria para obtener más recursos y dedicarlos a prioridades específicas como las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que sí es fundamental en este momento es salirnos del soliloquio polarizante, especialmente en estos temas. La sociedad horizontal que están haciendo en el país reclama decisiones basadas en el diálogo, transparentes y los consensos que la cuerpen. Las soluciones las construimos todos. Soy Armando Ríos Peter y trabajo con mi equipo por un México justo y honesto. Participa con nosotros aquí en Reporte Jaguar, ahora con visión de sociedad horizontal.